Bueno, pues entonces hoy día he invitado a un analista político que es sumamente crítico y que dice las cosas como son y que además la semana pasada cuando yo criticaba la situación del fútbol me dijo: Milagros, estás mal, no sabes lo que estás hablando, porque yo he pedido pues que los de fútbol ya, todos los dirigentes se vayan a su casa, los investiguen a todos por mafiosos y que se declaren emergencia y que ya no haya fútbol. Obviamente él hoy día me va a decir que estoy mal de la cabeza, así que Fernando Tuesta es el de día y está en el programa. Y a la segunda media hora viene Mauricio Mulder, que también el congresista, que es hincha de Sport Boys y que en algún momento también fue casi dirigente o dirigente, también ha ido a poner los puntos sobre las IES, sobre el fútbol y sobre la política. Así que Fernando, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Milagro? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, pero no es tan cierto lo que dices, porque lo que tú dices no alcanza en 140 caracteres. No, pues, pero yo lo decía en el programa. Yo lo decía en el programa. Claro, en el El Twitter Twitter. me decías, claro, que estaba mal. Pero primero, vamos a hablar de fútbol hoy día No, con hablemos de Mauricio fútbol. y con todo. Pero Bueno, pues sobre quiero. todo porque hemos ganado ahora, ¿no? Qué vergüenza cómo han ganado, ¿no? ¿Por qué vergüenza cómo hemos ganado? 1-0 con 9 jugadores. O sea, el 1-0, equipo rival 3-0, tenía siempre son nueve. 3 puntos, Ah, Milagros. Fernando, ¿por qué no reconoces que tu equipo Alianza Lima está mal de la cabeza? De la cabeza en tanto los dirigentes, dices. Totalmente, Sí, y los claro, por jugadores supuesto. también, digamos que no están haciendo un gran partido, no han hecho un gran No, partido. no, no han hecho un gran partido, pero hemos ganado. Han ganado, claro, Bien. lo que importa es ganar. Sí, bastante, Ya, ¿eh? pero si yo fuera hincha de la Alianza estaría. Es que eres hincha de la U, pues ese es el No, yo no problema. soy hincha de nada, ya no soy hincha de Ya ningún no eres, equipo, eres de no. la U, ¿no? Yo era de la U. Así son los de la U. Pueden ¿Cómo? dejar de ¿Cómo? serlo. Así. Eso no encuentras en Eso no Alianza. encuentras en No, Alianza. nunca. Ah, los de la U pueden dejar de serlo. Sí, ya conozco Yo dejé de varios. serlo después de que el campeonato era una mediocridad, ¿Así? que yo no entiendo cómo tú, un hombre tan inteligente, puedes seguir Es viendo que es un problema los. de inteligencia, es un problema de pasión. Pero, Fernando, tu equipo juega mal, Mal. cada día peor. Hoy día le gana 1-0 a 9 jugadores. Ha Nueve debido jugadores. de ganar por goleada. Eso no se da en el fútbol, Milagros. Sí se Eso no da. se da en el El fútbol. Barça juega como una maquinita. Esa es otra cosa. Estamos hablando ya de marcianos, ¿no? Marcianos no, Barcelona es jugadores. un Sí, tremendo, extraordinario equipo. ¿no? Extraordinario. Si no fueras de la Alianza, ¿serías del Barça? Soy del Barça. Yo también soy del Barça, así Además, he que. visto al Barça alguna vez en el Nou Camp. Los has Extraordinario. Un visto. clásico con el Real Madrid. Sí, extraordinario. Claro. Ahí Bien. coincidimos, somos del Barça. ¿Ya ves? Ya, y entonces, primero, antes de hablar de fútbol y luego de conversar, quiero también conocer tu punto de vista con Mauricio Mulder. ¿Ya? ¿Qué piensas de esta situación con Antauro Humala? ¿Estamos exagerando los periodistas? No, creo que en realidad se está mostrando algo que ya de manera reiterada es un caso que, por un lado, es claro que el gobierno, a través de sus instancias, logra producir beneficios. Con esto lo que el patriarca de la familia llama, pues, solidaridad fraternal, ¿no? Hoy día lo ha Hoy dicho día lo ha don dicho. Isaac, que el presidente Humala tiene que ser fraterno con su hermano. Creo que lo está haciendo, ¿no? Hacerse la vista gorda, pero no es lo mismo que piedras gordas, pero parece, es todos estos beneficios, además de un personaje que evidentemente le hace daño al gobierno, ¿no? Un personaje que además se envalentona, aparte la grita, digamos, es una persona que gusta mostrar el poder que tiene, y de hecho que lo tiene. Detrás de las rejas tiene ese poder que tú has mostrado a través de De estas los medios de relaciones Anacocha, ¿no? de Con Evo Morales. canalización de intereses. No es ni siquiera lobby, ¿ya? Él canaliza los intereses a cambio de qué? De argumentar su poder y cuántas otras cosas que probablemente no se conozcan, Eso te ¿no? iba a decir porque finalmente, claro, eso sucedió durante el gobierno del presidente García, pero sabe Dios qué estará en estos días negociando desde su penal. En todo caso, si así se encontró, es claro que tratándose del hijo, del hermano del presidente, no es darle beneficios, sino ser claramente riguroso con él. En la medida que el propio presidente Humala, siendo candidato, señalaba que en relación a la familia él iba a hacerlo así, es decir, Así es. el cumplimiento de la ley, Y ¿no? él Que dijo que parece que no no es iba a así. transar, así fuera su hermano, que iba a ser súper duro, ¿no es cierto? En todo caso, son demasiadas evidencias y de manera continua para creer que este es simplemente algo que se les ha pasado, ¿no? A mí me preocupaba, Fernando, el hecho, por ejemplo, hoy día el presidente de la bancada
el jefe de la bancada de Gana Perú, Freddy Otárola, salió a declarar de que ya retiraron a Jubica, ¿no es cierto? Que era la técnica, la amiga de Antauro, la que también le manda mails. Y él dice que de ninguna manera están relacionados con el etnocacerismo, porque además el etnocacerismo pues, es muy racista, prioriza la piel cobriza, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y que Jubica era una técnica, pero una técnica que ganaba más de 6.000 soles, ojo. Sí, claro. ¿Ah? Y frente al escándalo, a Bugatás ordena, ¿no? Ya, bótenla. Luego Freddy Otárola le sale y dice, no era... no. Al final es... la sensación que dejan es que todo se empieza a resolver si es que hay escándalo. Si es que descubrimos más cosas. Si es que se muestra. Si es que se muestra. Si se visibiliza algo que evidentemente es este tejido de redes que a espaldas o de frente al presidente, uh-huh, mucho de la familia ha construido. En este caso, además, de un punto de vista además sumamente peligroso, se trata de una persona que encabeza un grupo de no solamente ideas radicales, que es este genérico, sino que efectivamente tratando de levantar aspectos sumamente nocivos, ¿no? Uh-huh. El racismo profundamente enraizado en esta ideología de Antauro Humala, que creo que además también cobra algún nivel de ascendencia en determinados sectores del país, eso es cierto también, ¿no? Ahora, Antauro todo el día se vanagloria de que él ha permitido el triunfo de Ollanta, con sus comandos, con sus huestes, con sus reservistas. No me venía la palabra a la cabeza con los reservistas, y que cuando lo ha dicho desde prisión en las declaraciones que dan en las conferencias, yo hice, ¿no es cierto?, que Ollanta ganara. Entonces, no es, él se presenta a sí mismo como, no es un cualquiera. No, él se considera parte del triunfo. Sí, claro. Y parte importante del triunfo. Es más, el apoyo de las bases que podrían ser las más organizadas. Pero qué duda cabe que más allá de las coincidencias, también es cierto que hay diferencias. Pero ahí se trata de la familia. Uh-huh. Y lo que ha dicho el padre no deja de tener sentido en términos de las relaciones que se establecen entre ellos. Este es un tema, digamos, una piedra en el zapato para el presidente Humala. ¿Y qué hacemos con Antauro Humala? ¿Tú votas porque regrese a Piedras Gordas? ¿Porque vayas a la base naval? Mira, es difícil encontrar ciertamente también un penal, no solamente de seguridad, sino que reúna las condiciones, en este caso, de, por ejemplo, impedir las comunicaciones. Pero en todo caso, esto sí ya pasa a ser una suerte de burla, ¿no? Uh-huh. Por los argumentos, uh-huh, que se han esgrimido son absolutamente deleznables. Uh-huh. O aquellos permisos en Año Nuevo. Exacto. Es una suma, Año Nuevo. Suma de Y no sé si hechos. Viste el reportaje ayer que salió en el noticiero El 4, en América Noticias. Antauro se toma fotos con todo el mundo. Todo el mundo. Es un, o sea, tiene su álbum, tiene sus figuritas ahí. Bueno, está bien que se tome fotos, pero tiene, ¿con qué se toma la foto? ¿Tú has ido a visitar? Él hace actos de demostración de poder y de alguna, uh-huh, manera de esta suerte de impunidad mediática, ¿no? Pero creo que más allá de eso hay un tipo de relación con el gobierno que el presidente Humala no termina por resolver, ¿no? ¿Por qué crees silencio... eso? Tengo que ir a una pausa, pero ¿por qué el presidente Humala? Claro, hoy día Abogatás, Díez Canseco y el propio ministro Jiménez han dicho, bueno, quien tiene que dar la cara es el ministro de Justicia. Ya dio la cara y más o menos a mí no me ha convencido de nada de lo que ha dicho, pero ¿por qué crees que el presidente Ollanta no habla? Más aún cuando es su hermano. Porque creo que considera que muchas veces el silencio, uh-huh, puede ser el mejor aliado para enfrentar situaciones de esta naturaleza. O sea, le ha servido esa táctica en anteriores situaciones y probablemente considere que esta es una más. Uh-huh. Pero ya la reiteración y el hecho mismo de esta figura, digamos, que siempre crea polémica, que es el hermano, uh-huh, puede comenzar a hacer crecer un cierto descontento en relación a esos privilegios que tanto se ha criticado, por ejemplo, con el expresidente Alberto Fujimori. Claro. Y que evidentemente había que cuestionar, es decir, esos privilegios que no lo tienen otros, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, para concluir tu primer análisis, y tengo que ir a una pausa, esta roca se la tiene que sacar del zapato.
Bueno, a estas alturas, menos de un año de gobierno, aún no se nota quizá el impacto que pueda tener, pero puede darse el caso y creo que es más seguro que así sea, que en el mediano plazo sí. Antauro Humala no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es la opinión pública en relación al Por gobierno. supuesto. Y hay que recordar que Antauro Humala está preso no porque robó un celular. Así es. O sea, está preso porque quiso golpear al gobierno democrático que era de Alejandro Toledo Así y es. murieron cuatro policías. Así es, de la manera más absurda. Y en realidad es parte de las cosas que no solamente que quedan frescas, sino de las que hay que tener presente, ¿no? Exacto. Muy bien. Fernando, bienvenido al programa. Gracias, Siempre Milagros. es un placer. Vamos a ir una pausa, pero hoy día vamos a hacer un experimento, lo conversábamos con Fernando y con Mauricio. Va a venir ahora Mauricio y como ambos son amigos de la Católica, ¿no es cierto? De la Universidad Católica, Mauricio dirigente aprista y tú dirigente, No, yo nunca he sido dirigente. nunca fuiste Nada. de nada, No, pero buen analista, ahí ya se bronqueaban. Luego después vamos a juntarlos a los dos, porque con los dos quiero hablar de fútbol. Hoy día, como dice Fernando, ganó Alianza 1-0, pero qué mal partido que jugaron. Discúlpenme, chicos, pero no has ojalá. visto el He partido. visto el No has partido visto para el poder hablar contigo, partido. he tenido que No es verlo, cierto. El por resumen. supuesto. No, El he resumen visto. de medio minuto. No, 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 estaba bien prendida. No, de verdad, una vergüenza, una vergüenza. Bueno, en fin, nos vamos a una pausa y regresamos con el congresista aprista Mauricio Munger. Ya venimos.